El presidente de la Coninagro, Carlos Gianisotto. Bueno, Carlos, desarrollando una actividad, disertando aquí una actividad en San Luis. Así es, un honor estar en una tierra que para mí tiene recuerdos personales y familiares muy importantes, y también porque creemos que la ganadería en San Luis tiene todo un futuro y una proyección muy, muy importante, y Coninagro intenta promocionar todas las actividades productivas que tienen, dan posibilidad de empleo, que dan posibilidad de trabajo, que dan de posibilidades de agrandar el oasis. Entonces venimos a charlar con los productores ganaderos puntanos a los fines de intercambiar ideas y ver cómo el cooperativismo también, el asociativismo puede encajar en el desarrollo, en el crecimiento y sobre todo lo que más buscamos, mayor rentabilidad y mayor competitividad. ¿Cómo ve el sector aquí puntualmente en San Luis hoy en día? Y muy pujante, muy pujante. Yo creo que el crecimiento de la agricultura y el crecimiento de la ganadería, si bien en hectárea ha crecido más la agricultura, los números por lo menos que tengo en conocimiento es que en cantidad de cabezas no ha decrecido, ha aumentado, que hay engordes para exportación importantes. Bueno, entonces nos parece que la agroindustria, el agregado de valor, el convertir granos en carne, nos parece que es una relación muy buena y que tiene mucho futuro internacional. Y en el mercado interno también, porque creemos que San Luis cada vez más provee carne a la provincia que yo provengo, que soy de Mendoza, así que lo estoy palpando, este crecimiento paulatino, pero constante de la ganadería puntana. Esta guerra que hay entre Estados Unidos y China, sumado a lo que ocurre con los cerdos, con la peste africana, ¿puede beneficiar al país en la perspectiva de ganadería? Muy buena pregunta. Esto yo lo dividiría. En la perspectiva ganadera, no le quepa la menor duda. No le quepa la menor duda, lo vamos a escuchar de un especialista hoy. Es una cosa para tener en cuenta porque hay una oportunidad que no es coyuntural, sino una oportunidad que si hacemos las cosas bien, trabajamos en equipo, podemos tener un crecimiento exponencial. Porque de por sí todo China, todo India, Asia, tienen un crecimiento porque han cambiado su dieta. Pero a su vez se están acostumbrando a comer carne, pero a su vez este fenómeno de la peste y de la fiebre africana que ha tenido, que ha matado tantos ovinos y demás, bueno, hay una cantidad increíble de kilos de demanda por parte de China. Por otro lado, achica lo de la soja. Y por su achica, como 1.000 millones menos de la cabeza de cerdo. Y en ese sentido también yo creo que la agricultura y el precio de la soja indudablemente que creo que va a ir creciendo y se va a tener una fortificación. Lo que nosotros no tenemos que aflojar es, bueno, a los rindes, por supuesto que tiene que ver mucho el clima, eso es lo que nos juega, pero y luchar a nivel nacional como lo está haciendo Coninagro para que quiten las retenciones. Hoy es el gran problema, un precio tan bajo, las retenciones tienen una incidencia muy grande en el productor, es un impuesto que realmente distorsiona y el tema de los reintegros también, así que bueno, estamos trabajando en eso desde Coninagro. Y respecto a las economías regionales, usted advirtió con el tema de la vendimia, recuerdo ahí en Mendoza, sobre lo que está sufriendo el productor y el costo que tiene para poder ser proveedor y no tenía quien proveer. ¿Cómo se arregló ese tema? Eso específicamente de Mendoza, pero a su vez en las distintas economías regionales están padeciendo la misma problemática. Sí, a una distancia muy cercana como es Cuyo, yo soy productor vitivinícola, estamos en una situación muy muy complicada, como muy bien dice usted, no se ha arreglado el tema. El precio, para que sepan, el precio del productor hoy es prácticamente el mismo al 2016. La cosecha no ha sido mala,
en cantidad de quintales y calidad enológica, pero hay un mercado que no funciona, que es el mercado interno. Por eso yo creo que la ganadería puede tener mucho futuro si lo vemos en el mercado externo. En el mercado interno hoy día la situación macroeconómica está influyendo mucho, hay una situación de bolsillos flacos, eso influye en la comercialización, un mercado recesivo, y bueno, y el vino lamentablemente es una bebida que se prescinde y también hay otras alternativas que juegan fuertemente, así que la estamos pasando difícil, pero fíjese otro dato, disculpe si me alargo mucho, pero internacionalmente también tenemos un futuro, porque internacionalmente el vino crece en su consumo. Así que con muy poco que consuman muchos países emergentes, como que consuman poco, la vitivinicultura argentina puede volver a tener motor hasta que la situación interna nuestra, que es muy compleja, porque no hay interés, porque la presión tributaria es muy grande, la inflación sigue siendo grande, ojalá que podamos arreglar nuestra situación interna y bueno, y allí poder mejorar el mercado interno. Carlos, ¿pudo tener una reunión, dialogar con el senador nacional Claudio Poggi? ¿Ha podido dialogar? Sí, sí. Quería, gracias a un poco a él, hacía mucho que me había invitado o he invitado a Coninagro a visitar la provincia como Coninagro, porque personalmente lo hago seguido. Parte de mi familia está vinculado al ser puntano, así que para mí es un gusto, pero como Coninagro, y estuvimos conversando, bueno, los ejes de su campaña, los ejes de su accionar, y coincidimos en muchas cosas, y sobre todo que ve al asociativismo, que ve al cooperativismo, que ve al trabajo, a una economía de colaboración. Nosotros tenemos que salir de una economía individualista a una economía de colaboración, en donde el asociativismo permita dar escala, donde el asociativismo permita a los productores pequeños y medianos asociarse, no en forma permanente, ya sea para abordar un mercado internacional, ya sea para comprar insumos, ya sea para mantener un camino, hay muchas formas. Y esto es lo moderno, hoy lo que existe. Es más, si ustedes recuerdan, y hay noticias a diario, aún las grandes empresas se fusionan, se asocian. Estoy hablando de Bayer, de Monsanto, estoy hablando de millones y millones, y lo mismo se fusionan. Con más razón, tenemos que ser inteligentes nosotros y ver de qué manera nos ayudamos. Ahora, en el marco de las políticas que se están aplicando, que son bastante castigadas las cooperativas, las asociaciones, ¿cómo se puede revertir esto? Además, ustedes han metido en el Congreso de la Nación una ley que tomó estado parlamentario, pero creo que este año no se va a poder debatir, ¿no es cierto? Una ley de integralidad para el productor. Exactamente, la ley de economía regional, es que el senador Poggi nos ha apoyado muy mucho. Vamos a charlar algo de esto hoy. Sí, lamentablemente aquí hay un tema concreto, ¿no? Y me desvío un poco de la parte productiva. La parte política, y en eso charlamos también con el senador, no hace un esfuerzo para sacar las leyes que se necesitan para que el país funcione medianamente. Le estoy hablando de la ley de semillas, le estoy hablando de la ley de economía regional, le estoy hablando de la ley de seguros que tanto necesitamos frente a tantas emergencias que tenemos, la ley que está vinculada a la habitación rural. Bueno, si el Estado no da un empujoncito, no significa regalar nada, pero tiene que acompañar un proceso de crecimiento y desarrollo, y eso es lo que no vemos.